Puede haber algún chaparrón por ahí dando vueltas y después la semana que viene vuelve a bajar la temperatura. Así que nuevamente alguna bufandita y algún pullover a mano porque este tiempo loco va a seguir así. Me da un poco de miedo saber qué sí. sabe Google de nosotros, pero en realidad es la confirmación de que sí. nos recontraescuchan. No, quiero decirte algo. Sí, sí la confirmación sí. de que nos recontraescuchan, no te preocupes, eso quería decirte. Bueno, bien. Porque mucha de la información que sabe Google de nosotros, ¿quién se las da? Nosotros. Claro. Es okay. parte del contrato eh, que, tácito que tenemos, que nos brinda un servicio de búsqueda y un montón de aplicaciones muy buenas, a cambio de que gratis no es. Es a cambio de nuestra información. Porque con nuestra información pueden delimitar qué tipo de publicidad nos envían. ¿sí? Para verlo desde un lado no tan eh, negativo, ¿sí? Mm. Arranqué con el no fuerte y ahora no te asustes. Eh, claro, realmente. para verlo de un lado no conspirativo. Porque no, no, claro. nos están escuchando. Nos... Eh, eh, claro. ¿De qué manera podemos controlar lo que nos ofrecen como publicidad de esta manera? Mira, eh, vamos a poner en Google, justamente, Ads Setting Google. Yo se los muestro para que. Ustedes sepan cómo llego a lo que les voy a mostrar ahora. Perfecto. Van a presionar el primer ítem, Ads Setting, Google. Ads es publicidades, settings es justamente de la configuración y de Google. Ads Setting Google. Entonces, ¿dónde vas a caer? Vas a caer en este lugar que dice: Son tus anuncios. Tú decides. Elegí los anuncios que ves en búsqueda, en YouTube, en descubre. Bueno, controla tus datos personalizados. Y acá te voy a mostrar esto. Anuncios personalizados, sí o no? Vos tenés la chance. De bloquear y de poner que no. Desactivar los anuncios personalizados. Pero, ¿qué pasa si desactivas los anuncios personalizados? Te va a brindar anuncios igual. Nada más que no van a tener que ver con tus intereses. Ah. No te van a ofrecer el sillón ese que vos comentaste que te gustaba o en algún momento googleaste. No sé, es, 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 no sé qué es peor. Sí, por eso, no le van a ofrecer a, Nú, a Nuria ese viaje a bucios que buscó el año pasado que Ay. no lo terminó haciendo, pero como Google vio que ella buscó en ese momento, le va a ofrecer en esta época pues del año. En la misma año. época, claro. Claro, es claro. como que o me ofrezcan a mí cosas de gimnasio. Y no, qué sé yo, no vas a vender, y vos va todo los años. Si vos arrancas todos los años el gimnasio... Te arranco por, a si vos todos los años y dejo, dejo todo. Y, y, y corres. Bueno, ves, tu información incluida se va a utilizar para personalizar anuncios. Yo tengo puesto en sí. O sea, yo tengo Ajá. activado que me ofrezca anuncios personalizados por esto. Prefiero que ya que me va a ofrecer publicidad, porque de algo tienen que vivir las plataformas. Elegir. El, claro, que me ofrezca cosas que tengan que ver con mis gustos. Y acá viene lo importante: vos me vais diciendo cuánto tiempo tenemos. Mira, acá vienen las marcas que me va a ofrecer. Estas marcas que vas viendo: mira, quiere algo para el pelo, algo, un software, me quiere poner un perfume, me quiere ofrecer lugares de. Bueno, todo esto tiene que ver con mis búsquedas. Todas esas marcas tienen que ver con mis búsquedas. Ahora, ponele que yo no me banco a una marca de ropa. Le puedo poner el menos. Entonces me van a aparecer menos publicidades vinculadas a esa marca. Pero me gusta la otra. Le pongo un más. ¿sí? No las mencionamos, pero están viendo ustedes, ¿no? Ahora, no quiero más anuncios de supermercado. No me interesan. Le pongo un menos. Yo voy a ir decidiendo qué tipo de publicidad me va a ofrecer y qué marcas me Perfecto, va a ofrecer. Perfecto. Está, bien, está ¿Eh? bien. Dentro de ajustar anuncios, voy a ir a lo último. Dentro de ajustar anuncios, fíjate, vos puedes poner los temas que querés que te ofrezca: decoración. Quiero ¿Sí? más de electrodomésticos, quiero más de diseño y desarrollo en web y quiero menos de ropa, no me interesa tanto la ropa. Entonces vos vas marcando qué ítems y vas a ver que te va a ofrecer menos publicidad de ese tema. Y lo último, y es importante, la pestaña sensible, que es el motivo por el cual armamos este informe. Bien, 4. esto es importante, ojo sí. con los chicos. Dentro de sensibles vas a poder elegir qué podés limitar o qué querés limitar. Alcohol, citas, embarazo y crianza y pérdida de peso. Imagínense... Chicos y grandes, perdón, me, sí, me sí. vuelvo para atrás, porque por ahí vos decís, es un tema sensible para mí, no quiero que me muestres nada de alcohol... Pum, Vengo brutal. con una situación que me cuesta el tema de la pérdida de peso, que ha sido un problema para mí, que es un problema para mi hija, mi Esto hijo... Es muy útil. Marco, entonces, limito. Ahí lo tengo en permitido. Si está marcado, está en permitido. Tengo que desmarcarlo. Entonces, no me va a ofrecer publicidades que tengan que ver con pérdida de peso. No me va a ofrecer publicidades que tengan que ver con embarazo y crianza, que son temas también sensibles. Muy, sensible, entonces, chicos, muy sensibles. Entonces, vos no querés que encima de que... Seguramente, si vos tuviste un inconveniente con esta temática, buscaste mucho y mucho. En algún momento mucho. buscaste, en otro momento puede ser un garrón que te aparezca todo sí. eso y... Todo el tiempo te aparece. Claro, el haber buscado esos temas hace que el algoritmo, como solemos decir, te sugiera temas que tengan que ver con eso, porque dice, vamos a ofrecerle más pastillas para adelgazar, más cosas para... Bueno, yo no quiero... Sensible es lo que hay que buscar, la pestaña donde dice... Sensible, dentro Bien. de Ads, Setting Googles, tenés temas para elegir que podés poner más o menos, tenés marcas para elegir que podés poner más o menos, y tenés sensibles, que me parece lo más importante, donde vos marcas que no te ofrezcan cosas, o sí, depende, vinculadas al alcohol, a las citas, a embarazo y crianza y a pérdida de peso.